Durante siglos, la luna ha supuesto una fuente de inspiración para muchas civilizaciones, siendo capaz de cautivar profundamente a la humanidad a lo largo de nuestra historia. No es extrañar que haya sido protagonista de varios eventos de gran relevancia. Uno de los más importantes fue la misión Apolo 11, cual logró colocar por primera vez a los seres humanos en la superficie lunar. La exploración del espacio profundo y la búsqueda de planetas con vida en otras galaxias se convirtió en el foco principal para el estudio de nuestro universo. Entretanto, la Luna quedó relegada a un segundo lugar, pese a seguir siendo una valiosa fuente de información y un paso importantísimo para nuestra especie en la exploración del espacio. Después de más de 50 años, se ha puesto en marcha la misión Artemis 1, y el pasado 16 de noviembre se lanzó el cohete SLS de la NASA, que transporta la nave Orión con el objetivo de ir más allá de la Luna, alcanzando una órbita retrógrada de la misma para volver a regresar a la Tierra en un viaje de 2,1 millones de kilómetros en el transcurso de 25 días y medio. En el transcurso de este viaje ha sucedido un evento de mayor relevancia. Quédate hasta el final del video para descubrir lo que la nave Orión ha detectado y el problema que ha causado para la NASA. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Repasemos un poco sobre esta misión espacial. El objetivo principal de esta misión es orbitar alrededor de la Luna sin tripulación alguna. Dicho sencillo, este es tan solo el primer escalón para el programa espacial Artemis, cuyo objetivo es enviar, una vez más, seres humanos a la Luna. Artemis 1 viene a ser la primera prueba de vuelo integrada por la nave espacial Orión y el cohete Space Launch System, buscando probar el desempeño de la nave espacial, haciendo especial ahínco en su escudo térmico. Este escudo es de particular relevancia, considerando que será utilizado en posteriores misiones del programa. Esto, por supuesto, tendrá repercusiones importantísimas en futuras misiones de exploración, no solamente en la Luna, sino también en Marte, amén de ser un paso clave en los estudios científicos relacionados al tema. Enfocándonos en la nave espacial Orión, la misma realizó durante el pasado 21 de noviembre una órbita alrededor de nuestro satélite. Esta es la primera vez en la que una sonda enviada por la humanidad se encuentra tan cerca de la Luna desde las misiones Apolo. En esta ocasión, a la nave le tomó solamente 5 días llegar a la Luna desde la Tierra, en comparación a los más de 30 días que le tomó al Apolo 11 lograr lo mismo. Una vez que la nave espacial se acercó lo suficiente al campo gravitatorio de la Luna, emprendió su órbita. Sin embargo, y para sorpresa y preocupación de los científicos en la Tierra, perdieron toda comunicación con la nave espacial. De acuerdo con varias fuentes, la nave quedó a la deriva durante 34 minutos. Este fallo en la comunicación se encontraba, de acuerdo con los encargados del proyecto, dentro de lo que podía esperarse dada la naturaleza de la misión. Esta interrupción en los controles fue causada por la misma Luna, que debido a su tamaño, obstruyó todas las señales enviadas desde control de Tierra y las enviadas por la nave Orión. Una vez recuperado el control de la nave espacial, se comenzó entonces la preparación de una segunda maniobra. La misma se llevará a cabo durante este viernes 25 de noviembre, y en la que se apunta a insertar a la nave espacial dentro de la lejana órbita retrógrada, llegando a unos 432.000 kilómetros de nuestro planeta. Esta órbita retrógrada fue bautizada de esta manera dado que la misma gira al sentido contrario del que gira nuestro planeta. Una vez alcanzado ese punto, se espera que la nave espacial se mantenga en esa región durante unos 6 días, antes de emprender su camino de regreso a la Luna y, finalmente, a la Tierra. Toda la travesía realizada y la que se espera que recorra la nave Orión ha brindado una gran cantidad de información cual es registrada constantemente por todos los sistemas, internos y externos, con los que está equipada la nave en cuestión. Es natural que el objetivo principal de esta primera misión sea la recopilación de información de la forma más detallada posible. Después de todo, la próxima misión del programa Artemis está planificada a llevar consigo a un grupo de tripulantes. Si bien ya hemos mencionado a uno de los puntos más importantes del programa Artemis, llevar a la humanidad de regreso a la Luna, el punto final de la misión será establecer una base permanente en la superficie lunar. Aunque pueda sonar descabellado, hasta cierto punto, la importancia de realizar este proceso no es otra que convertir a la Luna en una suerte de puerto espacial. Establecer una base permanente en la Luna promete facilitar misiones posteriores a otros planetas, mientras que establece uno de los eslabones más importantes para el escenario de un viaje humano a Marte. Además, la cantidad de información y misterios que aún posee la Luna podrían influir directamente en el futuro desarrollo de estas misiones espaciales. Con el paso del tiempo, se ha podido dejar en claro que la realidad supera a la ficción.
Establecer una base permanente en la Luna figura como un salto importante en nuestro desarrollo como especie. De a poco, el cielo va dejando de ser un límite, mientras que las posibilidades de encontrar vida en otros planetas, junto con otras iniciativas que buscan incentivar la colonización de otros planetas, donde Marte figura como uno de los principales protagonistas, prometen ser el salto necesario para la subsistencia de nuestra especie para la posteridad. Uno de los antecedentes más importantes para la atención particular a la Luna hoy fue realizado hace más de 20 años. Remontándonos a 1998, durante una rueda de prensa otorgada por la NASA, se explicó que la sonda bautizada Prospector había logrado descubrir concentraciones de hielo, específicamente en los polos lunares. Esta sonda fue la primera en ser enviada con el propósito de estudiar la Luna, casi 25 años después de la última misión realizada al astro. La existencia de agua ha probado ser uno de los elementos de mayor importancia a considerar cada vez que una nueva misión estelar se plantea. El vital líquido es uno de los protagonistas en caso de una potencial colonización a Marte, y ahora tiene un rol tan importante en la futura exploración a la Luna. El equipo de Paul Hine calculó que potencialmente haya agua debajo de casi 1 millón de hectáreas de la Luna, acumulada mayoritariamente en los polos. Todos estos procesos pueden remontarse a aproximadamente 2 y 4 billones de años. Diversas evidencias apuntan que la Luna era un caos total, con erupciones constantes que generaban ríos de lava en su exterior. Una vez que todo se calmó, la Luna atravesó varios procesos para llegar al punto que conocemos hoy. Se cree que tantas erupciones terminaron por brindarle al satélite una especie de atmósfera, cual fue incapaz de mantenerse y terminó cayendo como escarcha sobre la Luna. Esta atmósfera era constituida mayormente por monóxido de carbono y agua. Un estudio afirma que la cantidad de hielo que existió en algún momento sobre la superficie lunar fue tal que el brillo de los cristales pudo ser visto claramente desde nuestro planeta, el futuro del satélite. Los últimos descubrimientos realizados han alimentado el desarrollo de la misión Artemis 1, cuyo objetivo será llevar a la raza humana una vez más a la superficie lunar a finales de esta década. Los misterios de la Luna poco a poco irán siendo resueltos, tras haber sido dejada a un lado durante muchos años. De a poco la Luna vuelve a hacerse con los reflectores. Por ahora esto es todo. Si quieres conocer más sobre el futuro de la misión Artemis 1 y si eres fanático de estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Además, puedes dejarnos cualquier duda o comentario en la casilla inferior, de la cual siempre estamos atentos. Así nos despedimos y esperamos verte una vez más en la próxima ocasión.